Hace casi 2 años, las devastadoras tormentas Eta e Iota dejaron una huella imborrable en miles de familias hondureñas que perdieron no solo a sus seres queridos, sino sus hogares. Ante ello, el exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz, presentó un proyecto habitacional denominado Casas Contenedores, diseñado para beneficiar a 1,000 familias afectadas por las tormentas tropicales. Quiero mostrarles, si me acompañan, vamos a ver una vivienda piloto que se está, que ya están prácticamente listas. Vamos a entrar, aquí ustedes van a conocer en este método de construcción rápido una vivienda digna. Con el objetivo de dar respuesta rápida a los damnificados, se adquirieron 301 contenedores, pero solo se construyeron 102 unidades habitacionales. El 13 de enero de 2021, el Ministerio Público informó que investigaba la adquisición de este proyecto. Hay personas que dicen ser dueños de los predios donde se están construyendo estas casas. Ellos interpusieron una denuncia contra el señor Eval Díaz, de que él los estaba prácticamente despojando de sus tierras, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, es parte del por qué nosotros mencionamos que el señor Eval Díaz es parte de las personas de interés del Ministerio Público en la investigación. En la actualidad, únicamente 23 familias habitan las viviendas. De ellas, solo 10 pertenecen al grupo de afectados por los fenómenos naturales. El CNA investigó in situ el fracasado proyecto y encontró varias anomalías desde el diseño, construcción y cimentación, y no se sabe de la existencia de 15 contenedores. También se les pagó salarios y prestaciones a funcionarios que fueron contratados ad honorem y se suscribieron contratos para realizar la misma actividad. Nunca, como secretario de la Presidencia, transferí ni un lempira ni 50 centavos al proyecto Residencia Morazán. Ni tampoco participé en procesos de licitación o selección de contratos de ninguna naturaleza, ni siquiera de un clavo o de un tornillo. Mediante la creación de los programas Fuerza Honduras, No Están Solos y Honduras Se Levanta, prometieron solidarizarse con el dolor de un pueblo azotado por las lluvias que dejó a miles de familias con las esperanzas en el aire. El hombre de atrás de este fracasado proyecto es Eval Díaz. Los involucrados incurrieron en responsabilidad penal, evidenciando irregularidades que, según la investigación del CNA, ocasionaron un perjuicio de más de 69 millones de lempiras.